Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, profe, gracias. Ok, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, martes 10 de noviembre. Y tenemos en el blog dos archivos que he puesto, uno que se llama Práctica 4. De hecho, es la continuación de la Práctica 3. Recordarán que la clase pasada quedamos de introducir los temas de las distribuciones de muestreo T, la distribución de muestreo F y el valor P. Y todo esto lo estábamos viendo en el contexto de las pruebas de hipótesis sobre el intercepto y sobre la pendiente estimada del modelo, y también sobre intervalos de confianza, en virtud de que nos encontramos analizando el último cuadro de los resultados del modelo de regresión. Por lo tanto, les voy a pedir que del blog abran el archivo correspondiente a la práctica 4. En la pantalla estamos mostrando la pizarra proyectado el blog y nos dirigimos hacia el vínculo que dice práctica 4. Estimación del modelo de regresión simple en Excel y entre paréntesis valores P de la F y de la T. Es en este punto en el que nos encontramos ahora. Abran el archivo Excel, por favor, y en cuanto lo tengan a la vista, me dan luz verde para continuar. Ya lo tenemos abierto. Ya, profe. Ya, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a visualizar el archivo Excel, que es el que estamos abriendo. Estamos en la pestaña correspondiente al modelo de regresión lineal simple con 10 observaciones. Y ya habíamos revisado todos los resultados de la estimación. Vamos a ubicarnos. Solamente para repasar rápidamente, en cada uno de los tres cuadros, en el orden con el que hemos venido trabajando. Primero el cuadro de análisis de varianza. Es el que se encuentra a partir de la celda I20. Aquí lo observamos en pantalla claramente. Todos ya sabemos de dónde proviene la variación explicada, que es la suma de cuadrados del modelo, la variación no explicada, que es la suma de cuadrados del error, y la variación total, que es la suma de la variación explicada más la variación no explicada. Luego, los grados de libertad es igual a el número de parámetros que estimamos menos 1. Esto nos da K menos 1, que es el número de variables dependientes en el modelo. K menos 1. Y para el error, los grados de libertad es el número de observaciones menos K, menos el número de parámetros. Y finalmente, la notación para los grados de libertad. K menos 1 más N menos K
Nos queda n menos 1, que es el número de observaciones, 10 menos 1, nos queda 9. Y los cuadrados medios, ya sabemos que resulta de dividir la suma de cuadrados entre los grados para las respectivas variaciones, la del modelo, la del error y la del total. Ahora vamos a la derecha, al cuadro de bondad del ajuste. Aquí tenemos el cuadro de bondad del ajuste. Y tenemos esa información en la hoja de Excel que han abierto. Primero, N, que es el número de observaciones, 10. Luego, la F de la regresión. Si nos ubicamos en la celda en donde está calculada la F de la regresión, pueden observar de dónde proviene ese cálculo. Y este proviene, como ya lo vimos conceptualmente, como ya lo vimos teóricamente, la F de la regresión proviene de dividir los cuadrados medios del modelo entre los cuadrados medios del error. Esto es el resultado de lo que se encuentra en estas celdas con la información del cuadro del análisis de variancia. Ahí encontramos los valores que se obtuvieron de los cuadrados medios del modelo al dividir la suma de cuadrados del modelo, es decir, la variación explicada, entre los grados de libertad del modelo. Un regresor, una X, que es la única que tenemos, y esto está en la celda K22, y dividido entre lo que resultó para los cuadrados medios del error, que fue la variación no explicada entre los grados de libertad, 10 menos 2, 8, nos dio el resultado que está en la celda K23, y esto había resultado, si recuerdan, 8.6. ¿Sí? Este es un valor que se denomina F de la regresión y nos va a servir para la inferencia a fin de validar de que la pendiente en el modelo de regresión simple o bien todas las pendientes estimadas en el modelo de regresión múltiple tienen al menos una de las pendientes tienen significancia estadística. Y bien, vamos a considerar este valor 8.6 con qué otras fórmulas se puede obtener y qué relación tiene la F de la regresión con el valor P correspondiente al estadístico F, que es el que veíamos, nos despliega Excel y en general nos despliega cualquier otro paquete estadístico. El valor P fue de 0.0189, es decir, la mínima probabilidad a la cual puede rechazarse la hipótesis nula de no significancia de los coeficientes de las pendientes, es de 1.89%. Y este valor P, si nos ubicamos en esa celda, proviene de otra función o fórmula en Excel que también podemos calcular de manera aparte o de manera independiente al cuadro correspondiente que obtuvimos de los resultados de regresión utilizando las herramientas de análisis de datos en Excel. Ahora, de manera alternativa, lo podemos obtener con esta función que se llama dist.f.cd. Esta función se utiliza para obtener una probabilidad bajo la distribución F, indicándole, por lo tanto, con este prefijo, dist, luego punto, de acuerdo con la sintaxis de Excel, luego la distribución de muestreo a la que hacemos referencia, en este caso la distribución F, y luego indicando que hay dos colas en la distribución, esto se indica con el sufijo después de un punto, CD, es decir, para un intervalo bilateral o de dos colas, y luego tres argumentos entre paréntesis. El primer argumento es el valor del estadístico F. El segundo argumento es
los grados de libertad del numerador y el tercer argumento son los grados de libertad del denominador. Estos están en las celdas N23, J22 y J23. N23 es la celda que está arriba, la F de la regresión. Y aquí lo que nos estamos preguntando en la práctica es, para este valor F de la regresión, ¿cuál es la mínima probabilidad a la cual se rechazaría la hipótesis nula? Entonces, la F va a ser el argumento para poder obtener el valor P y los grados de libertad correspondientes. Primero los del numerador y luego los del denominador. Cuando decimos grados de libertad del numerador, hacemos referencia a los grados de libertad del modelo. Y cuando hacemos referencia a los grados de libertad del denominador, nos referimos a los grados de libertad del error. ¿Queda claro esto que estamos comentando? Tal vez mecánicamente es sencillo alimentar esta información, estos tres argumentos, pero el propósito de la práctica es que esto quede claro en el contexto de lo que significa un p-value, es decir, una probabilidad, y lo que significa el estadístico para el cual estamos calculando ese valor P o ese p-value. En ese caso es la F de la regresión. Para esto, antes de ver las funciones que tenemos a la derecha y cuál es la mecánica que vamos a realizar en la práctica, vamos a visualizar una relación que existe entre la F de la regresión y el estadístico T. ¿Recuerdan el estadístico T que vimos para la pendiente del modelo? Este lo encontramos al recorrer la hoja Excel hacia abajo. Y tenemos el cuadro de inferencia sobre los coeficientes. Este que estamos mostrando ahora en pantalla. Inferencia sobre los coeficientes. Y de ahí, lo que queremos destacar es lo siguiente. Para la variable independiente X, tenemos la estimación de la pendiente, que es 0.75, es decir, beta gorro. Y 3.6 fue la constante, alfa gorro. El estadístico T que le correspondió a la pendiente fue 2.93. En su calculadora, o aprovechando esta hoja de cálculo de Excel, obtengan el cuadrado del estadístico T. ¿A qué es igual el cuadrado del estadístico T para la pendiente del modelo? 8.6. 8.5849. Así es, 2.93 por 2.93 nos da 8.6. Y ese valor de 8.6 lo acabamos de ver. ¿A qué estadístico corresponde? La F de la regresión. Exactamente. Entonces, en el modelo de regresión lineal simple, se cumple que la estadística T, calculada para la pendiente del modelo, elevada al cuadrado, es la F de la regresión. Esa es una equivalencia que debemos tener muy presente. La F de la regresión es el cuadrado del estadístico T, calculado, claro, para beta gorro, es decir, para la pendiente estimada del modelo. No para la constante, solamente la estadística T de la pendiente es la que guarda esa relación con el estadístico F. Lo que quiere decir esto es que el estadístico T, lo voy a escribir de este lado, T calculada para beta gorro, que en una clase anterior habíamos visto es igual al coeficiente estimado, beta gorro entre el error estándar de beta gorro
Este es el estadístico T. Ahora lo que estamos indicando es que el estadístico T al cuadrado, es decir, beta gorro al cuadrado entre el cuadrado del error estándar de beta, es la varianza de ese estimador beta gorro, es igual a la F. Y la F, sabemos, son los cuadrados medios del modelo entre los cuadrados medios del error. Esto es la F de la regresión. Entonces tenemos otra fórmula. Que anotar en el formulario para la relación entre el estadístico T y la F, y además relacionadas con el estimador de la pendiente, el cuadrado del error estándar del estimador, que se convierte en la varianza del estimador, y lo que vimos en el cuadro de análisis de varianza sobre los cuadrados medios, tanto para el modelo como para el error. Podemos comprobar que beta gorro al cuadrado, lo podemos ver en esta parte de la pizarra, beta gorro fue 0.75. Si escribimos 0. O en alguna celda de Excel calculamos 0.75 al cuadrado entre el error estándar 0.255, 7377 al cuadrado, esta división nos va a resultar el estadístico F, que fue 8.6. Esa es otra, bueno, esto es lo que implica esta relación teórica importante que tiene el estadístico T y la F. A partir de que el principio básico es que el estadístico T al cuadrado es la F, y esto solo se cumple en modelo de regresión lineal simple. Ya para el múltiple, no se va a cumplir esto, porque vamos a tener varias pendientes estimadas y por lo tanto varios estadísticos T calculados, uno para cada pendiente estimada. Y en el modelo simple, como solamente tenemos una pendiente estimada, este estadístico T de la pendiente es el único que está vinculado con el estadístico F. Bueno, el otro punto relevante es que vimos en la clase pasada que cada estadístico T tiene a la derecha un correspondiente P valor o valor P o p-value correspondiente. Y la idea en esta práctica es saber de dónde proviene el p-value de 0.019 en este ejercicio y en general, y el otro p-value correspondiente al intercepto de 0.123. cuya regla de decisión para la hipótesis nula ya también vimos de alguna manera. Habíamos dicho que cuando un valor P es menor al 5%, se rechaza la hipótesis nula de no significancia del coeficiente estimado, en este caso de la pendiente. Y si el p-value supera el valor de 5%, es decir, 0.05, como en el caso del p-value asociado al intercepto, en ese caso no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto el coeficiente estimado para el intercepto no es estadísticamente significativo. O sea, el parámetro alfa es estadísticamente igual a cero. Esto es lo que permitiría validar una hipótesis nula de no significancia. Y a la derecha tenemos el intervalo de confianza correspondiente, con una cota inferior, una cota superior. Y habíamos dejado claro, en virtud de que tenemos que calcular el correspondiente estadístico T, que es diferente al estadístico T
calculado para la pendiente. Es decir, es importante distinguir entre un estadístico T calculado a partir de los datos muestrales y un estadístico T crítico, que es el que correspondería a la distribución teórica, dado un nivel de confianza. El nivel de confianza dado al 95% va a requerir, de acuerdo con la fórmula, con la forma teórica en la que construimos el intervalo de confianza, colocar el correspondiente estadístico T para sustituirlo en la cota inferior y en la cota superior. Habíamos visto una expresión teórica para construir el intervalo de confianza completo. Voy a escribir esa expresión aquí en esta, en este espacio sobre la pantalla. Bueno, sobre la pizarra. Teníamos que beta como parámetro, recordemos que el parámetro siempre es desconocido, estará entre un valor mínimo y un valor máximo. Es lo que estamos denominando aquí como cota inferior y cota superior. Es decir, un beta estimado mínimo y un beta estimado máximo. Tenemos el estimador de beta, que estamos denotando como beta gordo. Y luego, más menos, el estadístico de muestreo, que en este caso corresponde a un estadístico T con n menos k grados de libertad y a un nivel de significancia. Si la confianza es del 5%, la significancia es de... Si el nivel de confianza es del 95%, la significancia es del restante 5%. Entonces, en el intervalo central tenemos 95% y en cada una de las colas de la distribución tenemos 2.5%. Por lo tanto, vamos a tener un estadístico T teórico o crítico en la cota superior y un estadístico T simétrico, que es el mismo valor que el que tenemos a la derecha, pero del lado izquierdo. La distribución T siempre está centrada en cero. Y la pregunta es, ¿cuál es este valor T? Claro, al encontrar este valor T teórico al 95%, con los grados de libertad respectivos a este modelo, vamos a encontrar el correspondiente estadístico T simétrico que tendríamos en la cota inferior. Aquí lo dejamos indicado, T con n menos k grados de libertad, y la probabilidad que hemos acumulado de izquierda a derecha para el primer estadístico T será de 2.5%. Si el nivel de significancia alfa es de 5%, al dividirlo entre 2 nos da 2.5%, y esto multiplica al error estándar del estimador, que es decir, de beta gordo. Del lado derecho tendríamos más el estadístico T con n menos k grados de libertad. Ya habremos acumulado el total de probabilidad menos esta cola derecha de la distribución, es decir, el total que es 1, menos el tamaño en área de esa cola derecha de la distribución, menos alfa entre 2. Esto es 1 menos la mitad de 5%, 1 menos 2.5%. De acuerdo con el gráfico, habremos acumulado 2.5 más 95, el 97.5% de probabilidad hasta la T derecha. Y multiplicamos por el error estándar de beta gordo. Y con esto queda construido el confianza. Lo que nos preguntábamos, la clase, ¿cuál era este estadístico T? Les había dicho aproximadamente en muestras grandes, este estadístico T es prácticamente 2, o un valor exacto 1.96, pero como estamos trabajando con una muestra pequeña de 10 observaciones, esta distribución T va a tener un valor diferente, un poco mayor que 2. Y por ahí habían participado ustedes, me habían dicho el valor exacto, y quedamos de ver en esta clase cómo se obtiene este estadístico T, como si lo obtuviéramos en tablas, utilizando
por ahora Excel y más adelante utilizando las otras plataformas de software. El Excel, la función que vamos a emplear para obtener este estadístico T que tendríamos que sustituir en el intervalo de confianza, junto con toda la demás información, lo vamos a obtener con esta función. Aquí la estamos desplegando en pantalla. La función es, la estamos escribiendo como igual para determinar este número, igual in.t.2c, lo que significa que vamos a realizar la operación inversa para el estadístico T en una distribución de dos colas. Aquí está la distribución de dos colas, es decir, una distribución bilateral. Esta es la distribución del estadístico T correspondiente, siempre centrada en cero. Y con esta probabilidad, Excel lo que nos está pidiendo es el nivel de significancia. Si el intervalo de confianza es al 95%, la significancia, claro, es el complemento, 5%. Este es el primer argumento que debemos escribir en la función Excel para calcular un estadístico T. Y se dice que es la operación inversa porque el ejercicio consiste en que, dada una probabilidad, queremos saber cuál es el estadístico T que corresponde a esa probabilidad. Es decir, dado un nivel de confianza del 95%, por lo tanto un nivel de significancia del 5%, ¿cuál es el estadístico T que habrá acumulado el 97.5%, es decir, dejando al centro de la distribución 95%, y en las colas de la distribución, que son dos, sumando un área de 5% por ambas colas. Y después los grados de libertad, que en este caso son 8, son los grados de libertad del error, que están para nosotros en la celda J23 de esta hoja Excel con la que estamos trabajando. Y con esto tenemos el valor exacto del estadístico T que sustituiríamos en la construcción del intervalo de confianza. Con signo positivo a la derecha, con signo negativo a la izquierda, sustituimos todos los demás valores. Beta gorro, que fue 0.75. De este lado también tendríamos 0.75. Y luego los errores estándar. El error estándar es exactamente el mismo. Y después de haber sustituido numéricamente, obtenemos estos valores que quedan desplegados aquí como cota inferior y cota superior. Ustedes pueden revisar esos valores originales de cálculo. Si se posicionan en esa celda, pulsan F2 y miran la fórmula de cálculo. Es importante observar cuáles valores están fijos y dónde está este cálculo específico que vimos de, dada la significancia, cuál es el estadístico T que corresponde. Y así, cuando tenemos distintos grados de libertad, claro, en distintos modelos nos vamos a encontrar con diferentes tamaños de muestra, por lo tanto, diferentes grados de libertad afectados por el valor n menos k, que son los grados de libertad del error. Lo podemos denotar así. Grados de libertad o degrees of freedom en inglés del error o de la variación no explicada. Dado por el número de observaciones, este va a variar con el tamaño de muestra que tengamos. Lo vamos a ver casi al final de la clase con la con el ejercicio que hicimos con más de 100.000 observaciones y K, que es el número de parámetros que estamos estimando. En el modelo simple son dos parámetros, el intercepto y la pendiente. ¿Queda claro hasta aquí todo este procedimiento para calcular la cota inferior y la cota superior del intervalo de confianza para la pendiente estimada del modelo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí?
Bueno, pues vamos a repetir esta explicación, pero ahora con una figura que es la de la distribución en forma de campana, la distribución T de student, en este caso. La distribución normal estándar también tiene forma de campana. Y para esto pueden abrir el siguiente archivo del blog. Hay un vínculo que dice intervalo de confianza y prueba de hipótesis para beta. Ya escribimos el intervalo teórico de confianza para beta, ya lo calculamos, el cálculo detallado está en Excel para este ejemplo, y si abrimos este archivo en el blog, tenemos el gráfico correspondiente a la distribución T de students. Por el momento, utilicemos el gráfico como dado para generarlo en la parte final, en la parte inferior de la página, está el comando equivalente en el software de Stata. Por si lo tienen a la mano, podrían replicar toda esa instrucción y obtener el gráfico correspondiente. Estamos trabajando, claro, con una base de datos que es la de las 10 observaciones. La de las 10 observaciones que estamos considerando en el mismo ejemplo con el que estamos trabajando en Excel. Estoy ampliando un poco más en la pantalla la figura a fin de observar todos los elementos de esta distribución de muestreo y cómo los vamos a emplear en el contexto de intervalo de confianza y también de prueba de hipótesis. Bien, voy a recapitular sobre los puntos principales que hemos comentado sobre esta distribución de muestreo denominada T de Student. Esta distribución T siempre está centrada en cero, es decir, la media es cero. Por lo tanto, a la izquierda de 0 tenemos valores negativos de T y a la derecha de 0 tenemos valores positivos del estadístico T. Por otro lado, tenemos el intervalo de confianza que estimamos para la pendiente, para beta. Aquí en la figura la estamos llamando beta 1, pero es la pendiente beta que hemos estimado. Tiene esta forma. El parámetro se encuentra entre un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo es el estimador de beta menos el estadístico T con L menos K grados de libertad y a la probabilidad que se pida en el software o en el paquete. Ya vimos que si tenemos en la parte central de la distribución el 95% de confianza, esto quiere decir que en las colas de la distribución tendremos distribuido el restante 5% y simétricamente tocaría 2.5% a cada lado de la distribución. Y ese 2.5% es el área que está a partir del valor de menos 2.306 a la izquierda, es decir, en el recorrido de la distribución T, que va desde menos infinito por la izquierda hasta menos 2.306, se habrá acumulado el primer 2.5% de la distribución, luego se agrega el restante 95% central de la distribución y por el lado derecho de la distribución tenemos el estadístico T simétrico al que tuvimos por la izquierda de 2.306, dejando después a la derecha, en la suma del área azul y el área roja, el restante 5% de la distribución, el restante 2.5% de la distribución. Habiendo acumulado de izquierda a derecha 2.5 más 95, 97.5%, quedando 2.5 para completar el 100% de la distribución.
dejando claros estos elementos básicos, vimos que el 2.306 fue la distribución T a dos colas para el nivel de significancia dado del 5%. Lo habíamos obtenido en Excel. Fue con la función distribución T inversa, dada la significancia 5%, y el segundo argumento, que son los grados de libertad, 8. Esto nos permite ubicar con exactitud en ese gráfico el valor crítico del estadístico T para el intervalo de confianza del 95%, que es el que queremos formar, y que sustituiríamos aquí y aquí. Entonces, esta fue la operación que hicimos para obtener las cotas inferior y superior que obtuvimos en Excel o que estamos revisando aquí a partir de la forma teórica del intervalo de confianza para la pendiente del modelo. Entonces, no olvidar todos los elementos en la construcción del intervalo de confianza. Al final tenemos el nivel de confianza, 95%. Alfa es el nivel de significancia, 5%, o el número real 0.05. Y ya tenemos construido el intervalo de confianza. Ahora, la pendiente estimada tuvo un valor de 0.75. Y en el contexto de prueba de hipótesis, nos preguntamos, ¿ese coeficiente estimado a partir de los datos muestrales nos da evidencia de que el parámetro verdadero es estadísticamente significativo? Es decir, ¿los datos muestrales de estas 10 observaciones son evidencia suficiente para concluir que el parámetro beta del modelo poblacional, es decir, del modelo teórico, es estadísticamente significativo? Entonces, necesitamos relacionar el estadístico T calculado, que repito, es muy distinto al estadístico T teórico que acabamos de encontrar para el intervalo de confianza, 2.306. El estadístico T calculado fue de 2.93. Ese fue el valor que nos reportó el software computacional. En este caso, estamos usando Excel. Y ese valor fue 2.93. Y para este valor hay un valor de probabilidad que es el valor P, para el cual se rechazaría la hipótesis nula. ¿La hipótesis nula cuál es? Es la pendiente igual a cero contra la hipótesis alternativa, la pendiente beta distinta de cero. Las áreas que estamos viendo en rojo en el gráfico son las regiones de rechazo de la hipótesis nula. Vamos a ponerle en iniciales región de rechazo de H0. Y tenemos el estadístico T calculado. Vamos a resolver ahora el problema de que, dado el estadístico T, ¿cuál es esa probabilidad que cubre esta área roja de la región de rechazo de la hipótesis nula? Es decir, de acuerdo con el concepto de valor P que mencionamos desde la clase pasada, ¿cuál sería la mínima probabilidad a la cual se rechazaría la hipótesis nula? Es decir, se estaría rechazando que la pendiente poblacional sea no significativa, es decir, sea igual a cero. Al rechazar, claro, esta hipótesis nula de no significancia, estaríamos en favor de la hipótesis alternativa. Y la conclusión sería que el coeficiente de la pendiente es estadísticamente significativo. Repito esto siempre y cuando rechacemos la hipótesis nula. Y el nivel de significancia correspondiente, el nivel de esta probabilidad en color rojo, dado el estadístico T, como lo debemos encontrar en Excel, es utilizando la función de que, dado el estadístico T de 2.93, vamos a obtener el valor de
de la correspondiente probabilidad. Si nos movemos a la hoja Excel que estábamos viendo hace un momento, la solución a este problema es la que observamos en el cálculo de la columna valor P del estadístico T. Estamos ubicados en el archivo Excel y en la columna de valor T. Diríjanse al valor de 0.019 y observen la fórmula con la que obtenemos el correspondiente estadístico. El correspondiente estadístico T que corresponde a esta probabilidad de 0.019. ¿Cómo se obtuvo esa probabilidad? Estamos observando que es con la función dist.t.12, es decir, usar la distribución T de una distribución bilateral a dos colas, con los argumentos que se están pidiendo. Los argumentos que se están pidiendo en este caso son, los voy a desplegar más claro en la pantalla. Si nos posicionamos con ayuda de Excel en la fórmula, vemos una leyenda en la parte inferior que dice X, que es el estadístico T, y a esta X vamos a direccionar el 2.93 que calculó Excel en la columna anterior. Esto está en la celda L33, ahí está el valor del estadístico T calculado, 2.93. Y para este estadístico T, como lo veíamos en la gráfica, queremos saber desde ese estadístico T a la derecha, es decir, hasta que termina la distribución, cuál es la probabilidad de área que está en esa cola derecha de la distribución. Después viene una coma y otro argumento que son los grados de libertad. Ahí alimentamos el valor de N menos K. N está en la celda E1, lo fijamos, y K está en la celda C1. Con esto está indicado en esta función cuál es el valor de N menos K, que bien sabemos es 8, es decir, 10 menos 2. Queda claro de dónde proviene ese valor de 0.19, y ese valor en la gráfica es precisamente el área roja que vemos a la derecha. Es una probabilidad mínima de 1.9%. Si multiplicamos el valor de 0.019 por 100, esto nos da un área de región de rechazo de la hipótesis nula de 1.9%. Es decir, 0.019%. Le escucho con su pregunta. Adelante. Profesor, una pregunta. ¿Por qué es el grado de libertad del error y no los grados de libertad del modelo? Bien. Siempre los intervalos de confianza debemos considerar los grados de libertad del error, porque los grados de libertad del error forman parte del componente estocástico del modelo. No nos tenemos que preocupar por la parte determinística, que es propiamente la variación explicada. La variación explicada ya está dada y eso nos lo dice la R cuadrada. ¿Qué proporción de la variación total es explicada por el modelo? Y los intervalos de confianza, recuerden que nos están permitiendo estimar un parámetro, y ese parámetro, en este caso la pendiente, así también el intercepto, forman parte del modelo estimado, y ese modelo estimado nos va a servir para tener idea si la información de la muestra es suficiente evidencia para validar el modelo poblacional. El modelo poblacional es el que no vamos a conocer, y este modelo poblacional es el que incluye al error. ¿Sí?
Entonces, los grados de libertad del error van a influir tanto en el cálculo del estadístico T para el intervalo de confianza correspondiente, como en el cálculo del estadístico T para el intervalo de confianza del intercepto. Para los dos intervalos usamos los mismos grados de libertad del error. ¿Sí? Los grados de libertad del modelo son 1, y en ese caso ese 1 nos está señalando que tenemos una sola variable independiente en el modelo. Al ser parte del componente determinístico, por un lado, y por otro lado, por el supuesto de que los regresores son no estocásticos, es decir, los regresores son determinísticos, pues los grados de libertad del modelo no van a ser relevantes en la inferencia. Gracias, profe. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguna otra duda? ¿Queda clara la relación que existe entre estos valores de probabilidad y lo que estamos viendo en la gráfica de la distribución de probabilidad? El área roja es el de 1.9%. Es decir, la probabilidad que encontramos a la derecha y a la izquierda del valor absoluto del estadístico T, es decir, tanto para el valor positivo como para el valor negativo, ya que el valor absoluto de menos 2.93 es 2.93, y también del lado derecho para el valor positivo del estadístico T calculado. Y el otro punto importante es la diferencia entre un estadístico T calculado y un estadístico T crítico. El estadístico T crítico es el que marca el área en azul, y el estadístico T calculado es el que marca las áreas en rojo. Los estadísticos T críticos son los que dejan a los lados 2.5% de la probabilidad, y los estadísticos T calculados son los que dejan a los lados la probabilidad equivalente a lo que hemos llamado valor P o p-value. Y cada estadístico T tiene su propia probabilidad asociada, que ya vimos cómo encontrar en este software, en Excel ahora, y que tenemos que más adelante repetir con los ejercicios correspondientes a las otras plataformas de software que estamos considerando en el curso. Teniendo clara esta parte conceptual de la distribución de muestreo T, y en la misma figura poder ver el estadístico T calculado, el estadístico T crítico para el intervalo de confianza y dónde se encuentran cada uno de ellos, y la denominación de las regiones en área roja, región de rechazo, y en área roja más el área azul, cota inferior y cota superior para el intervalo de confianza. Todos estos conceptos son los que están relacionados tanto en la construcción del intervalo de confianza, en donde usamos lo que denominamos T crítica. También otros libros la llaman T teórica. Del lado derecho es positiva, del lado izquierdo es negativa. Y la correspondiente T calcular, que es la que los paquetes computacionales nos van a reportar en el cuadro de inferencia sobre los coeficientes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro todo el esquema? Los cuadros en negro muestran cómo vamos a obtener los correspondientes estadísticos usando Stata. Solamente dejamos ahí los comandos indicados, aún no los vamos a trabajar hasta que veamos
la práctica con las otras plataformas de software. ¿Tenemos preguntas hasta este punto? No, profesor, todo claro. ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Correcto. Vamos ahora al archivo Excel y nos dirigimos a la parte superior del archivo, a la derecha. Ya hablamos del estadístico T. Ahora vamos a regresar al estadístico F, que ya vimos cómo se obtuvo. Aquí lo estoy remarcando en amarillo y sobre la pizarra. Vamos a agregar algunas anotaciones de acuerdo a lo que ya vimos. Un punto relevante fue que la F de la regresión es el cuadrado del estadístico T calculado para la pendiente estimada del modelo. Y así como vimos en el estadístico T, cómo pasar del valor del estadístico a la probabilidad, es decir, al p-value, o viceversa, cómo pasar del p-value al estadístico T, ahora vamos a hacer lo propio para el estadístico F. Si tengo la F de la regresión de 8.6, ¿cuál será la mínima probabilidad a la que rechazo la hipótesis nula de no significancia de las pendientes, en este caso de la única pendiente del modelo? ¿Se acuerdan que el valor P en el estadístico T fue 0.019? Bueno, es el mismo valor que tenemos para el p-value del estadístico F, redondeado a 3 decimales, es 0.019 también. Esto en virtud de la relación que hay entre el estadístico F y la T cuadrada. Si hay esta relación directa, en donde si aumenta la T, aumenta la F, o viceversa, entonces el valor P que le corresponde en cada distribución será la misma probabilidad. Es decir, la misma mínima probabilidad a la cual se rechaza la hipótesis de acuerdo con el concepto de valor P. Bien, vamos a ver cómo a partir del 8.6 pasamos al valor de esta probabilidad. Si fuera desconocida, si no tuviéramos información sobre ella, basta con saber cuál es el valor de la F calculada para obtener la probabilidad o valor P que le toca. Y la manera de saberlo, en la hoja Excel les estoy poniendo un comentario a la derecha que dice obtener la F dada la probabilidad o bien obtener la probabilidad dada la F. En este caso, si tenemos dada la F de 8.6, nos vamos por esta ruta de obtener la probabilidad dada la F y empleamos esta función de Excel. Igual distrib.f.cd y entre paréntesis la probabilidad correspondiente y los grados de libertad. Después de esta coma debe estar indicado los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Entonces, esa fórmula que está escrita ahí en la celda N24 es esta que dejamos ahí escrita. Después de la coma debe decir en qué celdas están los grados de libertad del modelo y los grados de libertad del error. A diferencia del estadístico T, el estadístico T solamente requería N-K, pero el estadístico F va a requerir T
menos 1 y va a requerir n menos k, es decir, los grados de libertad de las dos variaciones, tanto la del modelo como la del error. Esta es otra particularidad importante que distinguir cuando usamos la f y cuando usamos la t. Entonces, en N23 tenemos el valor de la f. Este es el valor que queda alimentado en el primer argumento de la función. Y con esto ya tenemos el área de probabilidad que correspondería a una distribución f. Aquí vamos a tener la probabilidad de la f, o bien la función de densidad de la f. Y en f horizontal tenemos los valores de estadístico f. Nuestro problema en este momento es, dado el estadístico f, que es 8.6, vamos a colocarlo como 8.6 en el gráfico. La distribución f no es simétrica, es sesgada a la derecha, tiene aproximadamente esta forma. ¿Cuál es la probabilidad que queda acumulada hasta ese punto? Y esta probabilidad es la que nos va a reportar Excel una vez que aplicamos esa fórmula. Punto 89%, o redondeado un decimal menos, 1.9%. O 0.189. ¿Sí? ¿Estamos claros? La f siempre toma valores positivos. Y este valor de 8.6, no olvidemos, es el cuadrado del estadístico t calculado para la pendiente, que ya habíamos visto era 2.93. ¿Preguntas? Ok, el problema inverso es, ahora dada la probabilidad, es decir, dada esta área, ¿cuál es el valor de que le toca? Ahora supongan que conocemos el área, es el punto 0.189, y desconocemos la f. Para obtenerla en Excel, nos ubicamos en la celda de arriba, en el valor de 8.6, y miramos con qué fórmula está calculado el estadístico F a partir de la probabilidad. La ruta entonces que estamos siguiendo es esta: obtener la F dada la probabilidad. Y tenemos dada la probabilidad de 0.089, cuál es la F que le corresponde reflejada en esa distribución. Y la función en Excel es la que observamos codificada en la celda correspondiente. Dice igual inversa, es decir, el problema inverso es obtener la f dada la probabilidad, el problema directo es obtener la probabilidad dada la f, que fue lo que ya hicimos hace un momento, y la sintaxis, repito, es igual int.f.cd y entre paréntesis los tres argumentos. Ahora, en lugar de la f, el argumento es la probabilidad, dado por el p-value 0.189, es esta área que sería conocida para nosotros, y los grados de libertad que le tocan a esta distribución F son grados de libertad en el numerador, tenemos 1, y grados de libertad en el denominador, n menos k, 8. Entonces la F con 1,8
y con su probabilidad correspondiente es de 8.6, conociendo la probabilidad. Esos son los dos tipos de ejercicios con los que nos podemos encontrar para determinar valores P o estadísticos F o T correspondientes a algún valor P. Esto lo podemos generalizar de la siguiente manera. Dado un estadístico que puede ser calculado o crítico, ¿cuál es su probabilidad o valor P que le corresponde? Y el problema inverso es, dada la probabilidad o el p-value, ¿cuál es el correspondiente estadístico que le corresponde a esa área de probabilidad dada? Sobre esto vamos a estar recurriendo constantemente a lo largo de los distintos modelos que vamos a ir estimando en la práctica, en las prácticas sucesivas. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, si no hay alguna pregunta hasta este punto. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Correcto. Vamos al siguiente ejercicio. Nos movemos a la siguiente hoja del archivo Excel. Y estamos regresando al ejercicio de la aplicación del modelo para estimar el efecto de la escolaridad sobre los salarios o sobre los ingresos por ocupación. Tenemos este archivo desplegado en pantalla, la hoja Excel correspondiente. Ya vimos cómo se obtienen estos datos a partir de la fuente oficial, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Vimos la depuración de las variables de ingreso por ocupación y de años de escolaridad. Nos quedamos con los ingresos por ocupación que sean positivos. Recordarán cómo eliminamos los ceros. Y los años de escolaridad. Eliminamos los valores de 99, que eran aquellos casos para los cuales no se tenían años de escolaridad reportados. Y lo que vamos a realizar ahora en esta parte de la práctica es lo siguiente. Vamos a hablar de modelos logarítmicos. Y el punto de comparación son los modelos lineales. Si yo les digo que el modelo que estimamos de la regresión de la escolaridad sobre el ingreso por ocupación es un modelo lineal. ¿Alguien me puede explicar por qué es un modelo lineal ese modelo que estimamos? Voy a escribir el modelo lineal. ¿Porque es dado dos puntos sobre una ecuación de la recta, profesor? Exacto, porque la recta de regresión estimada resulta ser una recta, por un lado. Pero también por otro lado tenemos que la especificación del modelo, recordarán, fue y igual a alfa más beta por x más el error. Y en el contexto práctico habíamos obtenido un modelo estimado en donde Y era el ingreso por ocupación. Vamos a llamarlo salario. Salario
a alfa más beta por escolaridad. Vamos a escribir la variable de escolaridad como esc más un término de error. Este es un modelo lineal porque las variables x y y las estamos dejando en niveles, es decir, no les estamos aplicando alguna transformación logarítmica, que es la que vamos a realizar en el siguiente modelo que vamos a estimar a continuación. Para esto, entonces, vamos a escribir tres tipos de modelos. Un modelo este modelo lineal también lo vamos a llamar modelo lin, es decir, lineal en y lineal en x. Estamos dejando el salario en forma lineal y estamos dejando la escolaridad en forma lineal en este modelo. Ahora vamos a escribir tres modelos logarítmicos. Uno que va a ser lineal por la izquierda, es decir, lineal en y y logarítmico en x. Otro que va a ser logarítmico por la izquierda, es decir, logarítmico en y y lineal por la derecha, lineal en x. Y otro que va a ser logarítmico tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, estos tres modelos logarítmicos, en comparación con el modelo lineal de arriba, es decir, el modelo lin-lin, a los modelos logarítmicos los vamos a llamar lin-log, log-lin y log-log. Los modelos que tienen un componente lineal y otro componente logarítmico son modelos semi-logarítmicos. Es decir, de estos tres modelos, los dos primeros son semi-logarítmicos. Semi, que siempre estamos tomando logaritmo de un lado de la ecuación, logaritmo a la variable dependiente o a la independiente. Si le tomamos logaritmo a la independiente y dejamos lineal la variable dependiente, es un modelo de forma lin-log. ¿Cómo quedaría escrito este modelo lineal en y y logarítmico en x? Quedaría como y igual a alfa más beta logaritmo de x más el error. Y el modelo log-lin sería logarítmico, logaritmo de y igual a alfa más beta, y dejamos lineal a x, es decir, beta por x más epsilon. El modelo logarítmico completo es log-log, sería logaritmo en y igual a alfa más beta por logaritmo de x más el error. ¿Queda clara la diferencia entre los dos modelos? Los dos primeros semilogarítmicos, el último completamente logarítmico, y el primero, que es el que tomamos como referencia, lineal, lineal, lineal en y, lineal en x. Sí, profe, queda claro. Correcto. Vamos a utilizar para estos de la información sobre ingresos por ocupación y años de escolaridad este modelo. Modelo logarítmico lineal. Primero, ¿cómo lo vamos a justificar en la práctica? Vamos a mirar la información. Y acá tenemos las dos variables. Ustedes recordarán que trabajamos con años de escolaridad e ingreso por ocupación. Y nuestra hipótesis es que a mayor escolaridad, mayor ingreso.
ahí estamos en el archivo Excel. Ya sabemos con qué especificación vamos a trabajar. Entonces, hasta el momento, teóricamente ya tenemos 4 posibles modelos. El lineal, los 2 semilogarítmicos y el logarítmico completo. Y del semilogarítmico vamos a usar el que tomamos logaritmo a y y dejamos lineal a x. Ahora vamos a justificar por qué. ¿Por qué dejamos lineal a x, es decir, lineal a los años de escolaridad, que ha sido nuestra x por ahora, y a la y que hemos venido trabajando, ahora la vamos a transformar logarítmicamente? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué utilidad tiene tomar logaritmo a la variable? O bien, dicho de otra manera, ¿por qué le vamos a tomar logaritmo al salario, logaritmo al ingreso por ocupación? ¿Para mejor manejo de datos en el momento de representación gráfica? Bueno, por ese lado sí, tiene un buen argumento. Y para esto vamos a recordar qué forma tenía la gráfica que precisamente le había llamado la atención. Alguien por ahí comentó de que la pendiente de la recta estaba muy pequeña, era muy horizontal la gráfica, prácticamente horizontal. Ahí pueden ver la gráfica hasta el final en la hoja de Excel. Aquí, bueno, no, tal vez no se ve muy clara por el grado de luz del proyector, pero haciendo un pequeño acercamiento, pueden mirar en los ejes con claridad la gran escala a la que varía el salario, es decir, el ingreso por ocupación, mientras el eje horizontal la variación de los años de escolaridad va de 1 en 1, mientras que la escala es bastante elevada para el salario. Entonces, se toma la forma logarítmica, se sugiere tomar el logaritmo para estabilizar la varianza de la variable en cuestión. En este caso, años de escolaridad tiene menor varianza, menor dispersión que la dispersión o la variabilidad que está teniendo el salario. Entonces, esa es una razón suficiente, una razón que en la práctica de tomar el logaritmo a esta variable de salario que tiene una fuerte varianza en comparación de la que tiene los años de escolaridad, que vemos que se mueve en un rango de 0 a 24 años. En cambio, el salario se está moviendo en un rango que va de un valor mayor que cero. Vimos personas que reportaban un ingreso mensual de los 20, 30, 50 pesos. Y la que más gana, vemos por aquí el punto en la gráfica, tiene un ingreso por ocupación mensual superior a los 225 mil pesos. Y la gran concentración de datos la vemos en torno a esa nube de puntos. Todos los demás puntos son valores prácticamente atípicos para un salario promedio. Una concentración que refleja un salario promedio mucho más bajo que todos estos valores atípicos que estamos observando en la distribución. De manera que una vez que tomemos logaritmo, si rehacemos la gráfica, la escala del logaritmo se va a mover en un rango mucho más pequeño, el rango en el que se mueve el salario en niveles, es decir, el salario en forma lineal. Entonces, buen argumento. Ahora, ¿alguien tiene algún otro argumento de por qué le vamos a tomar logaritmo al salario? Esta otra explicación es una explicación económica. A ver, pensando como economistas, ¿cuál creen que sea la utilidad
de tomar logaritmo al ingreso por ocupación. ¿Se acuerdan de la interpretación económica del coeficiente beta estimado para este modelo? Era en cuánto se incrementa el salario por año de escolaridad adicional. Interpretando a la beta estimada como una razón de cambio, es decir, por cada año adicional de escolaridad, vimos, de acuerdo con el modelo estimado, que el salario se incrementaba en promedio en 516 pesos, 516.84 unidades monetarias mensuales. Ahora, ¿qué es lo que sucedería con la especificación en forma logarítmica? Tendríamos un modelo de la forma logaritmo de salario igual a alfa más beta por la escolaridad. Recuerden que la escolaridad la dejamos en niveles, solo tomamos logaritmo de salario y más un término de error. Y el modelo estimado sería de la forma logaritmo del salario gorro igual a alfa gorro más beta gorro por la escolaridad. En el modelo anterior era simplemente salario igual a alfa más beta por escolaridad. Y para el modelo beta gorro era el cambio en el salario por unidad de cambio en la escolaridad. Ahora, ¿qué interpretación económica tendría beta gorro en el modelo logarítmico lineal? ¿Tiene alguna idea? Que el cambio en la unidad de escolaridad va a conducir a un cambio de porcentaje en el salario. Muy bien, ya está hablando de un cambio porcentual. Vamos a recordar esto de una manera sencilla. Si tenemos una función y igual a f de x, y la expresión lineal y igual a alfa más beta por x, la derivada de y con respecto a x es igual a beta. Ahora, si queremos una función de la forma logaritmo de y igual a alfa más beta logaritmo de x, estamos viendo un modelo logarítmico por ambos lados, log-log, antes de ver el análisis para el modelo que nos ocupa, que es un modelo log-lin, ¿cuál sería el diferencial de esta función? ¿Cuál es el diferencial del logaritmo de y? ¿Y cuál es el diferencial del logaritmo de x? Vamos a diferenciar el logaritmo de y, la diferencial de una constante es 0, y por acá tenemos la constante beta por la diferencial del logaritmo de x.
y lo que me interesa obtener. Es esta diferencial del lado izquierdo del logaritmo de y. ¿A qué es igual esa diferencial del logaritmo de y? ¿Recuerdan que la derivada del logaritmo de una variable es 1 sobre la variable? ¿Sería beta entre x? A ver, del lado izquierdo solo diferenciemos el logaritmo de y con respecto a y. Es 1 sobre y, recordando que la derivada de un logaritmo es 1 entre la función a la que le tomamos logaritmo, en este caso a y, por el diferencial de y. Ahora del lado derecho tenemos la constante beta, ¿y cuál es el diferencial del logaritmo de x? Uno entre x. Uno entre x por el diferencial de x. Por el diferencial de x. Exacto. Ahora, les es conocida esta expresión en economía. Cuando despejamos a beta, ¿qué resultaría al despejar beta? Tendríamos, por lo tanto, la elasticidad, ¿no? Exacto, económicamente es la elasticidad. Beta es igual, se queda aquí, del lado izquierdo nos queda 1 entre y, diferencial de y, entre 1 entre x, diferencial de x. Es decir, x entre y por el cambio en y entre el cambio en x. Y esto es efectivamente la elasticidad de x a y. Y la elasticidad de x a y, ¿Cómo se interpreta económicamente? Le podemos dar forma a esta expresión. Nos quedaría beta igual a diferencial de y, entre diferencial de x entre x, o en cambios discretos, delta y. Delta y, entre delta x, entre x. En donde esta beta es exactamente la elasticidad de x a y, que refleja el cambio porcentual en y, que es delta y entre y. Este es el cambio porcentual en y, por unidad de cambio porcentual en x. Entonces, cuando especificamos un modelo econométrico en donde tomamos logaritmo a ambos lados de la igualdad, tenemos el concepto de elasticidad, y de esa manera se interpretaría la beta estimada que obtenemos. En este caso, estamos trabajando con la beta poblacional, pero cuando le pongamos datos a todo esto, esa beta estimada será económicamente una elasticidad estimada. Es decir, un cambio porcentual en la variable dependiente por cada 1% de variación en la variable independiente. Si esto es lo que tenemos en el modelo logarítmico en y y logarítmico en x, entonces esperaríamos que en los modelos semilogarítmicos obtengamos, por lo tanto, una semielasticidad. Es decir, un cambio porcentual en y por unidad de cambio en x, o bien un cambio en y por unidad
porcentual de cambio en X para los respectivos modelos log-lin o lin-log. Partimos de esta base para el modelo logarítmico completo. Si no hay alguna duda en este modelo logarítmico en Y y logarítmico en X, ahora vamos a ver el modelo logarítmico en Y y lineal en X. ¿Preguntas? No, profe. No, profe, vamos bien. Muy bien, vamos ahora al modelo logarítmico en Y. Logaritmo de Y y lineal en X igual a alfa más beta por X más el error. Tomando las diferenciales, tenemos diferencial de logaritmo de Y, la diferencial de una constante es cero y la diferencial de una constante por una variable es la constante por la diferencial de la variable. Y dejamos los cambios en el error como cero. La diferencial del logaritmo de Y es la derivada del logaritmo de Y, que es 1 entre Y, por el diferencial de la variable. Y luego esto es igual a beta por el diferencial de X. Lo dejamos indicado. Ahora despejamos a beta y nos queda que beta es 1 entre Y por el diferencial de Y, todo esto entre el diferencial de X. De manera que beta en el modelo logarítmico lineal, es decir, en el modelo log-lin, logarítmico por la izquierda y lineal por la derecha, beta es interpretado como el cambio porcentual en Y por unidad de cambio en X. No por unidad porcentual de cambio en X, sino por unidad que cambie X solamente. Si discretizamos, el cambio discreto en Y entre Y entre el cambio en X. Y esto es propiamente una semielasticidad, puesto que tenemos un cambio porcentual por unidad de cambio en X. Y en el modelo logarítmico log-log teníamos el cambio porcentual en Y por unidad de cambio porcentual en X. Esos serían los cambios. A ver, ya reactivamos la pantalla por una pausa en la hibernación de la computadora. Ok, esto económicamente, ¿qué utilidad nos da para estimar el modelo de escolaridad sobre los salarios? Si Y son los salarios y X es la escolaridad, ¿cuál es la interpretación económica de esta beta que vamos a estimar ahora? El cambio porcentual en Y ante un cambio de unidad en X. Así es, cambio porcentual en el salario por año adicional de escolaridad. ¿Sí? ¿En cuánto por ciento cambia el salario por un año adicional, es decir, por una unidad de cambio en la escolaridad? La pregunta entonces sería, ¿en cuánto se estima el cambio promedio en el salario por año adicional de escolaridad? Vamos a realizar el ejercicio enseguida y económicamente esto es una tasa de rendimiento, una tasa de retorno. ¿Cuál es el rendimiento de la escolaridad al salario? Si es un proyecto de inversión en capital humano, ¿cuánto por ciento me da de salario un año más de educación? Es decir, beta va a ser interpretada como la tasa de retorno de la escolaridad al salario. O bien, tasa de retorno del salario.
explicada por la escolaridad. Vamos a los datos. Lo que vamos a realizar es, en la hoja Excel, vamos a tomar las tres primeras columnas, las copiamos, selecciono la columna A, B y C, que tiene a estas variables, trabajador, años de escolaridad e ingreso por ocupación. Las tres columnas las marco en la parte superior del Excel, solo esas tres, la A, la B y la C, y abrimos una hoja nueva o insertamos una hoja nueva en esta hoja, en este libro de Excel, y pegamos ahí la información. Se observa de esta manera. ¿Ya todos lo hicieron? Sí. Ya, profe. Correcto. Ahora vamos a tomar logaritmo a la variable que tiene los números más grandes. Como dijimos, es el logaritmo del ingreso por ocupación. Traslado esta variable para la etiqueta y digo acá en el encabezado que va a ser el logaritmo de ingreso por ocupación y aplicamos la función log de Excel, logaritmo. Copiamos el resto de los valores con esa fórmula del logaritmo de la observación que tengan a la izquierda para el ingreso por ocupación y vean que la escala numérica es mucho más pequeña. Podemos expresar esas cifras a 2 o 3 decimales por mucho. No son necesarios tantos decimales. Y con esto estamos listos para estimar el modelo logaritmo de salario igual a alfa más beta por la escolaridad. A fin de saber cuál es beta gorro estimada, es decir, cuál es el premio en retorno que la escolaridad da sobre el salario. Estimemos el modelo de regresión lineal, ya sabemos cómo realizarlo en Excel. Menú de datos. A la derecha, análisis de datos. Si no está, necesitamos instalar el complemento con archivo, opciones, complementos, herramientas para análisis, después el botón ir, luego herramientas para análisis, solamente aceptar, repito, archivo, opciones, complementos, herramientas para análisis, ir, herramientas para análisis, con palomita, aceptar, y a la derecha tenemos activa la opción de análisis de datos. Si ya la tenían activa de alguna clase anterior, entonces pueden ir directamente a la herramienta de regresión, elegimos regresión, luego aceptar,
tal como lo hicimos en las prácticas anteriores, rango Y de entrada, el rango Y de entrada va a ser mi variable dependiente, nos dirigimos hacia ella y elijo la variable del logaritmo de ingreso por ocupación con todas sus observaciones numéricas. Hasta la última observación, sin considerar ningún estadístico que hayamos calculado adicionalmente. Es decir, hasta la observación 134.219. Regresamos, rango X de entrada, la variable de escolaridad, esa la mantuvimos lineal, se queda como está. Seleccionamos años de escolaridad. Hasta la última observación, sin incluir cualquier otro estadístico que hayamos calculado, regresamos, decimos que incluya los rótulos y que el nivel de confianza sea del 95%, y en rango de salida nos dirigimos a una celda en blanco que sea en la parte superior, al igual que lo hicimos en algún ejercicio previo, a partir de alguna celda en blanco a la derecha. La voy a poner al lado de los encabezados, doy clic en esa celda a la derecha, regreso y esto es todo lo que necesitamos. Pulsamos, le pedimos a Excel el gráfico de regresión ajustada, si gustan. Ponemos palomita en donde dice curva de regresión ajustada. Nada más en ese cuadrito ponemos la palomita y después aceptar. Lo que hace el paquete es estimar por el método de mínimos cuadrados ordinarios este modelo de regresión lineal simple que ahora es logarítmico lineal. Y el valor del coeficiente beta estimado lo tenemos aquí, lo marco en amarillo. Les resultó 0.03. Sí. Ok, esto significa que para esta muestra de información de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre del 2020, beta gorro, que es la tasa de retorno que tiene el salario, es decir, el cambio porcentual en el salario por unidad de cambio en la escolaridad, es de 0.306, vamos a redondear ahí, multiplicado por 100, es una tasa de retorno de 3.06%. Es decir, por cada año de escolaridad, en el mercado laboral, en promedio, los trabajadores ocupados obtienen un rendimiento de 3.06%. De acuerdo con este modelo de regresión lineal simple. Desde luego hay otros factores que nos darían tasas de retorno mayores. Por ejemplo, si diferenciamos por zona de residencia, si es zona rural, zona urbana, en los distintos estados del país, por género también, para probar una hipótesis de discriminación laboral, discriminación en el mercado laboral por género en cuanto al salario y la escolaridad. Años de educación, bueno, es lo que estamos viendo ahora, tipo de escolaridad, si es escuela pública o escuela privada, número de hijos o número de integrantes en el hogar también
puede influir en la explicación de la remuneración salarial. En fin, algunas otras hipótesis con las que vamos a seguir ampliando este modelo. Por lo pronto, pueden hacer el análisis de varianza, la inferencia sobre los coeficientes. La pregunta es, ¿son estadísticamente significativos los coeficientes del intercepto y la pendiente en este modelo? ¿Por qué el estadístico F es tan grande? ¿Se cumple que la F es el cuadrado de la T calculada para la pendiente? Todas esas preguntas quedan en el aire para que las puedan ir revisando y comenzar la discusión la clase siguiente. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Bien. Entonces hemos visto el primer modelo semilogarítmico, en este caso logarítmico en Y, lineal en X. Y más adelante estaremos trabajando con las otras variantes, el modelo lineal en Y, logarítmico en X, y el modelo logarítmico en Y y en X, para obtener en lugar de una semielasticidad, como en este caso, una elasticidad. Es decir, un cambio estimado porcentual en Y por unidad de cambio porcentual en X. En este caso, la tasa de retorno de la escolaridad al salario es el cambio porcentual en el salario por año adicional de escolaridad. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, a la derecha tenemos la gráfica y de esta manera concluimos la sesión de hoy. Yo creo que esta gráfica tenemos que hacerla más visible, tal vez los puntos están demasiado grandes, pero la ventaja que ya estamos observando de tomar logaritmo a la variable dependiente es la escala, que es más pequeña y que tenemos una recta que no está tan cercana al eje horizontal como en el primer gráfico que vimos del modelo lineal en Y y lineal en X. ¿Sí? Bueno, de esta manera concluimos nuestra sesión de hoy, martes 10 de noviembre. Nos vemos el próximo jueves 12. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Descansen. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.